Sí. Vení, por favor, vení, vamos, te aviso bien cómo se llama. Dale. Entonces, y hablando de eso, de la virtualidad, quiere decir entonces que te llevas muy bien, te pudiste Sí. acostumbrar a la virtualidad, a los cursos virtuales. Sí. Sí, me he acostumbrado. Es fácil, sí, es fácil. Ahí, ya tengo. No, sí, los tengo en el celular. Bueno, a Por las ver, dudas llevamos la agenda. vamos por la duda, llevamos la agenda. Vení, vení. Acá vamos a hacer. Dale. Así que para vos no fue muy difícil adaptarte, acomodarte a esta nueva realidad virtual que... Es fácil, es muy fácil, ha sido muy fácil. A ver, mira. A ver tu agenda. Sí, tengo cosas. Hola, ¿cómo estás? ¿Me prende las luces estas? ¿Cómo? ¿Me prende, por favor, las luces estas? ¿De dónde se prende? Ah, no sé. ¿De acá? No sé de ahí. ¿No sé? A ver. ¿Cuál es? No se prende nada. No, 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 no. Pues sí está cerrado, no sé cómo abrirlo. Ahí se prendieron las del pasillo. ¿Ah? Se prendieron otras. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ahora sí se ve. Bueno, Entonces me decías de la agenda. a ver. ¿Y por qué hace A todo, ver. por qué hace todo este tipo de curso? Para seguir Para aprendiendo. seguir aprendiendo, sí. Hay que seguir aprendiendo. Hay que aprender toda la vida porque cuando ya no necesitas aprender, Sí. bueno, tristemente, cuando no, ya no necesitas aprender, que ya no necesitas vivir, no necesita estar en este plano, no necesita estar en esta vida. Ya te tenés que morir. Claro. Si ya has aprendido todo, que todo lo que venías a aprender, ya te podés morir. Y Marisa Sí. me enseña que Marisa me enseña que bueno, nos enseña que la vida es este mundo. Es una escuela. Nosotros venimos aquí a aprender. A ver, ¿cómo es pardo? ¿Y ella es religiosa? ¿Ella es? Marisa, no, No. no, no. Ella cree en Dios, pero no. Ella cree que Jesucristo Sí. es un bueno, es un grande hombre de la historia. Ella cree que es como Jesucristo, es como Moisés, como Bueno. bueno, como hola,
como... ¿A dónde está lo...? Hola. Ah, a ver, ¿cuándo termina la feria? A ver, feria del libro. De Buenos Aires, en sí. Abril, fines de abril. Ah, esto es leído, ¿eh? Eso es lo que estoy estudiando, esto sí. Dice... Jim Rohn, eso he leído en un audio recién este mediodía. La felicidad es un arte, sí. Se teje. Hay que tener un plan. La felicidad debe ser tejida con cuidado. Tenemos que tejer la felicidad. Habla mucho, es un audio medio largo. ¿Cuándo termina? Este termina la feria del libro. 21 de mayo. Sí, sí, 21 de mayo. Simón Campero. Ah, el de la UNT. De filosofía. Simón Campero trabaja en filosofía. ¿Vos estudió ahí? Sí, seguramente lo debes conocer de vista, ¿no? Así el nombre no me suena, pero sí, seguramente lo debo conocer. Hola. Así que Simón te ha llevado 3 ejemplares para la feria. Sí. Para las personas que quieran también saber un poco de la Feria del Libro, nosotros estuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras y me parece que estuvimos en contacto con Simón Campero porque la entrevista la hicimos a la licenciada en la Historia, Marcela Santillán, y el día que le hicimos la entrevista había una persona, me parece que es Simón, y ahí podés enterarte de las novedades que hay en la librería Humanitas de la Facultad de Filosofía y Letras. Y te cuento, no sé si sabías que es Filosofía tiene una biblioteca impresionante. Ahí puedes consultar tomos del siglo XVI, XVII. Tienen diccionarios muy importantes que están en la facultad y, por ejemplo, en otras partes del país no están. Ni en Córdoba, ni en Buenos Aires, nada. Ya voy a ir a ver. Ah, acá tengo una receta del mes. Comprar esto, ¿me puedes acompañar? Sí. La farmacia. Aquí en la esquina, sí. Vamos a comprar. ¿Quieres que cerremos la nota y continuamos? No sé si no querés sé, no. promocionar algo, decirnos algo. Ah, eso sí, me está volviendo. Bueno, ¿Cómo podemos conseguir tu libro? Ya nos dijiste la página en Facebook, en Instagram. Está mi chico hablando con mi. Hablándome, en las páginas está mi celular. Sí. Pero de todas maneras yo te lo doy. Perfecto. A mi celular. Para que te puedan contactar comprar sí. Perseverancia, que es un poco la historia de tu vida. Nosotros en el espacio de Epicuro, en el taller literario que tenemos, lo leímos, nos ha encantado. Como dijiste en la nota, es la historia de tu vida. Y ya cuando publiques el otro libro, ya también te lo vamos a comprar para que podamos comentarlo en el taller, porque esto de autosuperación y la vida, la experiencia y todos los cursos que estás haciendo son muy útiles. Sí, sí, sí.